compañera me enseñó el mundo de los monos, que era un mundo que no me gustaba. No me gustaban los monos porque los veía muy, muy humanos. Y entonces, con todo respeto, yo prefiero los animales a los humanos, ¿no? El ser más estúpido de la tierra, porque yo incluido, ¿eh? Yo el primero, por lo bambolino, bambolina, 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 ¿eh? Bien, es un animal que yo amo inmensamente, contrariamente al resto de la humanidad, que las mata nada más encontrarlo, la odia, no la soporta o tiene pesadillas con ellas. En vez de yo, cuando sueño serpiente, tengo sueños maravillosos, fantásticos. Aunque siempre dice gracias por haberme hecho conocido todos esos animales, ¿no? Porque su mundo eran las serpientes, que uno cierra el terrario y puede tener una vida normal. Mario, en Carió íbamos, vivíamos aquí felices, sin tantos problemas, con nuestros caballos y era una vida maravillosa. Ahora también la vida es maravillosa, pero el compromiso que estamos sosteniendo con estos animales no nos permite quizá disfrutar tanto de la vida como disfrutábamos antes, del medio ambiente, de los paseos, etc. Disfrutamos con otras cosas, ¿no? Guarda qua, cosa gli fa? Cosa gli fa? La scimmietta. Mira, io credo che aquí no hay un punto. Perseguir a todo el mundo, porque yo soy uno que persigue a todo el mundo en el trabajo, porque quiero que todo el trabajo esté perfecto, porque los animales necesitan trabajo perfecto, orden, disciplina. Los animales son seres perfectos que viven con orden y disciplina, y esto es fundamental. Y la gente tiene que entender que para poder trabajar con los animales necesitan orden y disciplina. Por eso mi ectoplasma, una vez que yo estaré bajo tierra, vendrá a sacudir los que no hacen bien el trabajo. Es una broma, pero no sé hasta qué punto es broma.